en que la victoria no había sido de él, sino que era de todos. Y como sus hombres le habían visto luchar en primera línea, no le dejaron acabar de hablar, sino que estallaron en vítores hacia su persona. Este, manteniendo el semblante serio y cuando los ánimos se calmaron, tan solo dijo que era un auténtico placer dirigirles en el campo de batalla, y que si los ejércitos imperiales estuviesen conformados por hombres como ellos, la gloria de Roma volvería a ser tan grande como lo había sido antaño. Esas palabras provocaron más aclamación todavía, y Belisario se dio un baño de multitudes. Hombres de todos los rincones del imperio, incluyendo a los foederati que habían participado en la campaña, se unieron en una sola lengua y en una sola voz para gritar su nombre decenas de veces. La respuesta que dio el comandante en jefe de los ejércitos de Oriente fue conceder ración doble de comida aquella noche, además de tanto vino como los soldados pudiesen engullir. Todo ello fue costeado por su propio bolsillo, lo que hizo que la popularidad creciese aún más, si es que eso era posible. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor presentar al invitado que tenemos hoy. Es un invitado de altura. Con nosotros ahora veréis a Sergio Alejo, es un escritor, divulgador, historiador, no sé por qué orden, ya nos lo dirá él. Es una persona a la que yo admiro y he escuchado muchas veces en otros medios. Y realmente pues es un directo que tengo muchas ganas de hacer con vosotros. Tenemos entre manos un personaje increíble, un comandante épico, un general que está a la altura de los grandes de la antigüedad y que merece más renombre del que tiene actualmente. Yo creo que merece, es una figura para ser revisada y que merece más fama de la que tiene actualmente. Para ello, nada mejor que un experto en la materia, un experto en este hombre que lo ha novelado, que lo ha investigado, que lo ha divulgado. Así que si os parece bien, no, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro compañero Sergio. ¿De acuerdo? ¿Qué tal, compañero? Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Edu, y hola a todos los videoyentes que están conectados, que son multitud, ¿no? Quizá podríamos formar unos una cuantos, legión, ¿no? Unos cuantos y los que me darán diferido. Así que imagino que se irán uniendo poco a poco y haremos un buen ejército para Oriente. Oye, siempre estamos a tiempo de recuperar la gloria pasada, ¿no? La de Oriente y la de Occidente, ¿no? Que bueno, que somos romanos al fin y al cabo, ¿no? Todos somos romanos. Romanos. Esa herencia, ¿no? Romanos modernos, así que no sé, Sergio, yo es que te dejo ya el micrófono. Yo creo que aquí estamos ansiosos por conocer un poquito las andanzas del gran general, el Comes Belisario. Así que no sé qué te parece si empezamos directamente al grano. Sí, vamos a hablar un poquito de su vida. Si te parece, hablamos previamente, introducimos un poco el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino mal llamado, que a mí no me gusta que se le llame Imperio Bizantino porque es un término acuñado posteriormente a la caída, posteriormente a ese 1453 que supuso la desaparición definitiva de todo rastro o vestigio de la antigua Roma, ¿no? En este caso, en mano de los herederos que eran el Imperio Romano de Oriente. Ellos siempre se consideraron romanos, nunca se llamaron bizantinos a sí mismos. Y ese término pues se acuñó un poquito, podríamos decir, para tratar de diferenciarlos de Occidente y de la herencia que tenían en aquel momento el Sacro Imperio Romano-Germánico, que ellos sí que se consideraron los sucesores de Roma, pero no lo eran, no eran sucesores directos, sino que los sucesores directos habían sido los romanos de Oriente porque vieron, fueron testigos de la caída en el 476 de la ciudad, de la capital eterna, de la Roma eterna, de la disgregación provincial, de la rotura de todo ese sistema que se había instaurado durante siglos, y por eso yo pienso que son los herederos auténticos. Primero porque formaban parte de ese imperio inicial, que era un imperio unificado, luego se fragmentaron,
pero hubo generales que estuvieron tanto en Occidente como en Oriente. El sistema político era el mismo, el sistema social era el mismo, administrativo, legislativo, militar incluso. Entonces, no me gusta que se llame bizantinos, es una cosa personal, no sé, vosotros A ahora mí qué llamaréis, tampoco. ¿verdad? A mí tampoco. Son romanos, ¿no? Al fin y al cabo. De hecho, ellos se autodenominaban Romoyoi, o sea, romanos en griego, utilizando el griego porque la lengua no oficial inicialmente, sino que a partir del siglo VII sí que fue el griego. En las instituciones se usó el latín, bueno, Código Justiniano, Código de Justiniano, ese compendio, ese gran compendio de leyes está escrito en latín, y el idioma de la administración pública era el latín también, o sea que más herencia que esa no la hay. Los pueblos bárbaros que invadieron los territorios del Imperio Romano de Occidente hablaban quizá un latín residual o un latín de conveniencia, ¿no? Pero entre ellos no lo hablaban. Eso no ocurría en el Imperio Romano de Oriente. Entonces, ese imperio, ese sacro Imperio Romano Germánico no deja de ser una herencia de esos pueblos bárbaros, ¿no? No son romanos en esencia. Entonces, más romano que el Imperio Romano de Oriente no lo hay. Entonces, que les llamen bizantinos no me convence. No me gusta. Entonces, yo pienso que hecha esta aclaración, 476, recordar esa fecha, septiembre de 476, fecha fatídica, la que los érulos, de la mano de Odoacro, deponen al último emperador romano, Rómulo Augustulo, y se produce pues esa fragmentación, ¿no? Esa fragmentación, pues una fragmentación un poco extraña, ¿no? Porque lo primero que hace Odoacro es enviarle los estandartes imperiales al emperador Zenón, en Oriente. ¿Y eso qué significa? Que sigue siendo o se sigue sometiendo al vasallaje, en este caso, vasallaje, podríamos decir, protovasallaje, o la tutela del Imperio Romano de Oriente. Es decir, Odoacro se convertirá en rey de Italia, no de Roma, no del Imperio Romano de Occidente, sino de Italia, pero le rendirá tributo al Imperio Oriental. O sea que más claro que eso, no hay nada. Entonces, esa Y es aún un poco. así, Sergio, aún así está todavía por ahí un personaje durante unos años que es un tal Nepote, que está por ahí, ¿no? Por Ilidia, que está como en tierra de nadie, era el legítimo emperador para los orientales y estaba por ahí durante unos años también, ¿no? Así que tampoco admitieron, entiendo yo, ¿no? Al este vasallaje de entrada, era como que no reconocían a los érulos con lo que habían hecho allí porque estaban sometiendo un territorio que creían que dependía de Nepote teóricamente, ¿no? Correcto, existe también ese dilema, ¿no? Ese vestigio todavía, ese remanente, incluso el imperio o el reino de Siagrio, ¿no? Que también fueron unos defensores romanos a ultranza que aguantaron ahí después de la caída y que, bueno, el sistema propio hizo que no pudiera prosperar, ¿no? Pero que la idea de quizá de Zenón, yo pienso que habría sido quizá la gloria de intentar recuperar esos territorios perdidos. Pero bueno, en ese momento se veía pues como una gesta bastante complicada, ¿no? Y a lo mejor a Zenón también le iba bien tener a los érulos allí que le rendieran vasallaje, a los visigodos en Hispania y en la zona de Tolosa. Es decir, que aquí hay un poco de quizás de que no conocemos el contexto político global y los intereses del Imperio Romano de Oriente en aquel momento, ¿no? Aparte, pasaba a constituirse quizá los únicos herederos de Roma, ¿no? La Constantinopla sería la Nova Roma, porque se fundó con el nombre de Nova Roma, ¿no? He visto que también un oyente nos ha dejado un dato que es que los árabes llamaban a los romanos de Oriente Rum, ¿vale? O sea que eso Sí. sí que es una etimología también bastante evidente de que no solo ellos se consideraban romanos, sino que los de alrededor también les seguían considerando romanos. O sea que más claro que esto no tenemos nada. Entonces yo, hecha esta primera introducción para que la gente se pueda situar un poco en el mapa, hoy vamos a hablar del gran Flavio Belisario. Intentaremos hablar un poquito de él y no sé hasta dónde llegaremos porque tenemos un margen temporal, ¿no? Entonces, si nos quedamos cortos, que nos quedaremos cortos, pues ya, no sé si te Seguro, parece, seguro. seguiremos con alguna otra sesión porque la vida de Flavio Belisario es muy intensa, es muy larga y está llena de episodios espectaculares, ¿no? Magníficos. Me ha encantado, por cierto, ese primer pasaje que has leído que da un poco la sensación de que, bueno, de a qué persona vamos, o sobre qué persona vamos a hablar, ¿no? Porque, otra cosa no, pero popular entre sus hombres lo fue, siempre lo fue, y fue un hombre, un líder carismático al que yo siempre digo, ¿no? Que si hubiese gozado de los recursos que gozó, por ejemplo, Trajano, César o grandes emperadores y grandes generales de Roma, imagínate lo que hubiese conseguido Belisario. Reunifica el territorio hasta Britania, sin duda, yo creo, sin duda. Correcto, correcto. Entonces tuvo que. Hizo mucho con lo poco que tenía, y eso ya para mí es digno de.
de mención y de alabanza, ¿no? Entonces, la frase o los párrafos con los que has abierto el programa de hoy, hablando de mi novela, de Herederos de Roma, pues, oye, son un claro indicio de lo que pretendía yo aquí redactándola, ¿no? Rendir este tributo a Belisario y rendirlo pues desde los ojos de un personaje que la acompañará, ¿no? No deja de ser una novela histórica, me he documentado mucho, he investigado mucho, pero claro, la novela histórica pues es lo que tiene, que es un relato de ficción, ¿no? Entonces pues hay que encajar ciertos aspectos utilizando pues personajes que no son reales, ¿no? En este caso, el tribuno Cayo Vitelio, que se convertirá después en comandante de los Bucelari, pues será el personaje que servirá de nexo con la figura de Flavio Belisario. Pero bueno, vamos entrando en materia y nos situamos, si te parece, Vamos allá. en el año 500-505. No hay certeza, no hay una exactitud sobre cuál fue la fecha de nacimiento de nuestro protagonista. Sabemos que ocurrió entre el 500 y el 505 y que Flavio Belisario era oriundo de la región de Tracia, ¿vale? Una región que estaba situada al norte de Grecia y que pertenecía en esos momentos a territorios del Imperio Romano de Oriente. Dicen que nació en la ciudad de Germana, ¿vale? Tenía este nombre, Germana, situada en Tracia. Pertenecía a una saga, a una familia aristocrática, bien posicionada, y que obviamente pues eso le facilitó mucho las cosas para poder escalar posiciones dentro de la jerarquía militar del vasto, ¿eh? Porque el ejército imperial de ese momento es, bueno, también es un compendio de nacionalidades, de calidad, porque hay foederati, como has dicho tú muy bien, que son los federados, hay aliados, hay mercenarios, hay tropas propias, hay ejércitos de bucelari. Luego más adelante hablamos, si te parece, un poquito sobre la composición de los ejércitos de este momento, que son muy Sí, similares a porque los de hoy. ha cambiado bastante, ¿no? Respecto a las legiones que vemos o tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? Ha cambiado bastante en esta época, porque desde la evolución del Bajo Imperio en Occidente, que también era otro mundo, nos plantamos ahora mismo en un terreno dominado por la caballería, ¿verdad? Sí, yo pienso que hay un impasse, que es un punto clave, que es el tema del desastre de Adrianópolis, ¿no? Ese año, no recuerdo mal, 376, Creo que sí, creo que es esa la fecha. 376 después de Cristo, en el Imperio Romano de Oriente, pues se produce un gran desastre, ¿no? Y es que los romanos, las tropas del emperador Valente, son destruidas, arrasadas, diezmadas por parte de los godos, ¿no? Y culpa de eso tiene, o responsabilidad de eso tiene, que los godos utilizaban una caballería o el ataque de la caballería como arma principal, ¿no? Y causaron pues un auténtico destrozo. Entonces, el concepto de ejército cambia en ese momento pues por necesidades también de adaptarse al enemigo y por necesidades propias, ¿no? Y ¿qué quiero decir con esto? Quizás hasta entonces, hasta ese momento, la infantería había sido, podríamos decir, la espina dorsal de todos los ejércitos romanos, ¿no? A todos nos viene a la cabeza, perdón, mira, nos han corregido, 378, Adrianópolis. Disculpa, 376 es cuando empieza toda la movida y en el 78, Adrianópolis. Con tantas fechas es normal que uno se vaya perdiendo, pero bueno, disculpadme. Ese concepto cambia. Decía que las legiones, todos las recordamos, o todos, la primera imagen que nos viene a la cabeza es ese legionario de época alto imperial, con su lórica segmentata, con su scutum rectangular, con su pilum o sus dos pilum, sus dos pila, perdón, con un gladius Pompei, bueno, una panoplia bastante de arquetipo, ¿no? Entonces, también hay que ver que los ejércitos ya de ese siglo tercero, finales del tercero, siglo cuarto, ya también evolucionan. ¿Pero cómo evolucionan? Pues porque se busca un elemento o digamos, una panoplia más ligera. Las segmentatas tienen una dificultad que es que la producción también es muy costosa y que, bueno, que no hay armaduras para todos, ¿no? Se reduce el tamaño de los escudos, se cambia el pilum por la lanquea, que es la lanza común. La espada del gladius pasa a ser una espata. La espata era la espada que llevaban las unidades de caballería, espadas más longevas, más largas para poder llegar al enemigo, porque el tipo de combate también cambia, ¿no? Ya es muy difícil encontrar testudos, encontrar formaciones de época alto imperial, ¿no? Pero sí que se produce una evolución y de esa evolución se nota también en cuanto a que cada vez las unidades son más pequeñas. Nos fijamos, por ejemplo, en la Notitia Dignitatum, un documento que tiene una fiabilidad bastante, bastante discutible, ¿eh?
un documento que es de principios del siglo V, finales del IV, principios del V. Bueno, nos hace una representación de cómo estaría estructurado el imperio en aquel momento, ¿no? Tanto Occidente como Oriente, y nos presenta una cantidad de legiones inmensa, que eso no las hubo ni en los tiempos de Septimio Severo, que fueron los tiempos donde se convocaron muchísimas legiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas unidades podían ser muchas, pero eran mucho más reducidas en número. Entonces nos encontramos quizá unidades, legiones, que antaño habían tenido 5.000, 6.000 hombres, más todos los auxiliares. Nos encontramos que existen legiones de como mucho 500, 1.000, 1.000 y pocos hombres. Yo Entonces, leí, no sé si era Vegecio o Claudiano, debe ser correcto. Claudiano, que hablaba de Estilicón cuando tuvo que desguarnecer Britania, llevarse las pocas legiones del Rin, junto a unas pocas para enfrentarse a Alarico antes del saqueo de Roma, que lo venció Poyentia. Las legiones, si eran de 1.000 personas, era mucho. Y hablamos ya de 400, 400 y poco, ¿no? Que dice que ya hacía tiempo que las legiones estaban muy mermadas. Supongo que Adrianópolis fue el punto de inflexión del fin de las legiones, ¿no? Como unidad dominante. Quizás sea ese el punto, ¿no? Histórico. Sí, y hubo también, tienes que tener en cuenta también que fueron épocas también de constantes conflictos civiles, guerras civiles entre candidatos, entre propios romanos, y eso pues dejó súper mal desguarnecidas Esto fue las lo peor. fronteras, ¿no? Entonces, claro, Claro. el Imperio Romano, algunos atribuyen la caída del Imperio Romano en Occidente a la barbarización del ejército, al final de la época del sistema económico esclavo. Eso no lo veo yo muy claro porque continuó durante muchísimas décadas en el Imperio Romano de Oriente, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que las guerras civiles, las guerras intestinas siempre han sido lo peor, ¿no? Y al Imperio Romano, un imperio tan vasto, con tantos candidatos, con guerras constantes, pues eso hace que la capacidad de convocar levas y de convocar legiones, pues cada vez se vaya reduciendo más. Pero es una cosa normal, ¿no? Las epidemias, las cosechas malas, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de causas que podrían o pudieron provocar o contribuir a la caída del Imperio de Occidente que nombrarlas todas o nombrar una como la mayor es imposible, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el estamento militar, lo que son las legiones, en este momento ya tenemos finales del siglo, mediados del siglo IV, finales del siglo IV, principios del V, la evolución del siglo V hasta el VI también son legiones bastante, bastante reducidas, donde se potencia sobre todo la caballería. La caballería se convertirá por ejemplo, podríamos decir, en el martillo, ¿no? En el martillo que será que se estará al golpe. La infantería que será, la infantería será una tropa de combate auxiliar, ¿no? Que servirá pues para flanquear a las unidades de jinetes una vez ya estén trabadas en combate, para emboscar. En el caso de que sea necesario, pues pueden ser utilizadas. No voy a decir que la unidad de infantería quede relegada a un segundo plano, ¿no? Incluso se crearán unidades de infantería de arqueros, pero teniendo en cuenta que las caballerías, los jinetes, estarán muy, muy bien preparados, y todo esto se lo debemos quizá a las herencias de las tribus de las estepas, por ejemplo, los hunos, ¿no? Fueron grandes jinetes y grandes arqueros a caballo. Entonces, los romanos de Oriente captarán toda esa, podemos decir, esa, iba a decir tecnología, pero no, es manera de combatir, toda esa táctica, toda esa capacidad táctica, pues para utilizarla en su provecho, porque lo más lógico y lo más normal es que si tú te enfrentas a un enemigo y tu enemigo tiene una forma de combatir contra la que tú no puedes, es que te acabes adaptando a ella y que acabes asimilándola. La gente asimilaba la romanidad. ¿Por qué los romanos no asimilaban lo de los demás cuando siempre fueron grandes, iba a decir, copiadores, ¿no? Y Sí. mejoradores, y mejoradores, ¿no? Hacían versiones 2.0 de lo que iban cogiendo, ¿no? El casco tradicional era un casco de origen galo, la armadura en la cota de malla también lo fue en su día, ¿no? Entonces, esta herencia fue algo muy importante dentro del ejército romano, ¿no? Y sí que es verdad que hay una evolución y que en el siglo VI, en el siglo en el que nos vamos a mover, el siglo de oro de la edad, podríamos decir, del Imperio Romano de Oriente, porque quizás será el momento más álgido, porque desde allí, cuando aparezcan otros enemigos en escena, ya veremos que el Imperio Romano de Oriente pues empezará a perder poder, a perder territorio, pasará más de una estrategia ofensiva a una defensiva, ¿no? Pero aún estamos en el siglo VI, donde todo es, digamos, intentar hacer y obtener más. Y en este caso, pues nutrirse de unos ejércitos bien preparados a nivel de caballería, pues es esencial. Y Belisario, obviamente, pues supo verlo con anticipación, ¿no? Existen en este momento un tipo de unidades un tipo de ejércitos privados que se llaman los bucelarios, ¿no? Los bucelarios no dejan de ser ejércitos privados
podríamos decir, tipo al estilo feudal, donde hay un señor, un comes, un conde, de ahí viene la palabra conde, del comes, del latín, ¿no? Y en este caso, estos comes, estos condes, estos hombres poderosos, estos generales, aglutinaban a su alrededor ejércitos privados, ¿vale? Que costeaban ellos mismos de su propio bolsillo. Por eso, cuando has leído también el párrafo de entrada, también decía que esto corría de la cuenta de Flavio Belisario, porque él era el que tenía que recompensar a sus hombres por haber hecho ese trabajo, pese a que en momentos determinados el comes ponía a sus ejércitos privados, a sus bucelari, los ponía al servicio del imperio, ¿vale? No dejaba de ser él un propio vasallo de un señor que era el emperador. Entonces, como puedes ver, todo es concadenado, ¿no? Estos ejércitos privados estaban muy bien entrenados, muy bien formados, muy bien preparados, y estos jinetes, estos bucelarios, normalmente solían ser jinetes, estaban preparados para combatir con lanza, o sea, hacer cargas de caballería, estaban preparados para combatir con arcos a caballo, e incluso estaban muy preparados y entrenados para bajarse de los caballos y convertirse en una infantería puntual, que eso es muy importante, porque como veremos en el desarrollo de la historia de nuestro personaje, ¿no? Ejércitos completísimos al servicio de Flexibles, un. ¿eh? Súper flexibles, ¿eh? Porque hacer todo eso a la vez es como tener el ejército soñado, ¿no? Eso es, eso es. Y Belisario fue un visionario, ¿no? En este aspecto. Claro, yo imagino que no fue el inventor de los bucelari, porque ya sabemos que, por ejemplo, Flavio Aecio, que así 50, 60 años antes ya había o tenía su propio ejército privado y Otro último romano, ¿no? Sergio, es que está el debate, ¿no? correcto. El otro último romano, ¿cuál era cuál? Este fue el último romano de Occidente, ¿no? Porque este sí que sirvió al emperador de Occidente, a Valentiniano III, y este sí que luchó en los campos catalaunicos contra Atila, ¿no? Fue quizá el responsable. Pero Vaya batalla. si te fijas en esa batalla, en romanos había muy poquitos, ¿eh? La mayoría eran bárbaros todos, ¿no? Tribus de foederati, federados que servían a las órdenes de Roma, pues a cambio de unos foedus, que eran unos acuerdos que se solían entregar tierras, propiedades, etcétera, a cambio de servir a Roma, ¿no? Pero sí que Flavio Aecio fue el último romano de Occidente, y podríamos decir que Flavio Belisario fue el último romano en general, ¿no? Porque de lo que quedaba del Imperio Romano, que era el de Oriente, Flavio Belisario pues fue considerado el último romano, podemos decir, el de Occidente y el de Oriente, pero es que en tiempos de Belisario, Occidente, el Imperio de Occidente ya no estaba. Entonces, obviamente, sin quitarle méritos a Flavio Aecio, porque consiguió mucho también con poco. O sea que más o menos son hombres, podríamos Gran hacer político, ¿no? unas vidas Gran paralelas, ¿no? político. Sí, Pues sí. unas vidas paralelas al estilo Plutarco, podríamos bueno, sacar paralelismos entre ellos, y Flavio Aecio pues tuvo la mala suerte de que el emperador se dejó mal aconsejar y bueno, y acabó pues sus días de una manera un poco triste, ¿no? Belisario tuvo sus más y sus menos con su emperador también, pero no llegó hasta ese extremo, pese a que lo pasó muy mal, ¿eh? Pero bueno. No nos avanzamos demasiado en el tiempo, sino que vamos poquito a poco, y sabemos que en el 518, por ejemplo, para situarnos, Flavio Belisario está a las órdenes del emperador Justino I. Justino I era el tío de Justiniano, ¿eh? Era un señor ya que subió al poder bastante mayor, cercano a los 66 años, y obviamente pues la esperanza de vida en esos momentos pues, no era muy larga, no era muy longeva como tenemos la suerte de tener hoy en día, ¿no? Entonces, le quedaba poquito. ¿Qué hizo Justino I? Pues a los pocos años de subir al trono, bueno, ya ordenó sucesor o dejó por escrito que su sucesor sería Justiniano I, y obviamente sabemos que Belisario y Justiniano pues eran amigos, ¿vale? Incluso Belisario había sido guardia personal del propio Justiniano, o sea que se conocían desde jóvenes, habían servido juntos, bueno, más que nada Belisario había servido a Justiniano. Pero bueno, podríamos decir que tenían algún lazo que iba más allá de la lealtad que puede tener un general a su emperador, ¿no? En el 527 muere Justino I y sube al trono Flavio Petro Justiniano, que es el que será conocido como Justiniano I el Grande, ¿vale? Ya veremos eso de grande porque también tuvo episodios un poco claroscuros. Y es difícil valorar a un emperador por todo lo bueno teniendo también episodios oscuros, ¿no? Bueno, pero esto El no sé si hablará último de. que hablaba latín, dicen, ¿no? El último emperador al antiguo clásico, ¿no? Aunque estuviera en la Edad Media. El último en hablar latín, a partir de ahí todos hablarían griego, ¿no? Según tengo entendido. Correcto, y además fue el precursor del código del Corpus Julius,
perdón, Corpus Civilis. Iuris Civilis, ¿vale? Que fue el Código Justiniano que se hizo también el Vaya obra. Digesto, o sea, una obra, un compendio brutal de legislación de derecho romano que incluso a día de hoy se sigue estudiando, porque quien estudie la carrera de derecho sabe que tiene una asignatura que es derecho romano, que es tradición y heredado también de este código y de los anteriores que hubieron, ¿eh? Evidentemente, el corpus este que escribió, se escribió en tiempos de Justiniano también era un compendio de leyes anteriores, una revisión y una mejora que se tardó bastantes años, porque hubieron varios juristas que estuvieron, parece que Ulpiano fue uno de los juristas que estuvo trabajando en la redacción de este código y se tomaron su tiempo, ¿no? Eso, en el 527 sube al trono Justiniano y tenemos a Belisario en el Limes Danubiano, ¿vale? En la frontera del Danubio, luchando pues contra las tribus bárbaras, pues desde los hunos hasta los gépidos, un montón de tribus que había por allí que intentaban siempre cruzar cruzar la frontera e introducirse dentro de los territorios del imperio, ¿no? Allí se hace un nombre, ¿no? Ya se convierte en un general consagrado. Y estamos hablando del 527. Si nace en el 500, 505, pues podríamos decir que por debajo de la treintena es ya un militar consagrado y es un general con podríamos decir, con una relevancia ya bastante destacada dentro de los ejércitos imperiales. Es una persona de confianza del emperador y por eso en el 527 lo que hace Justiniano, cuando hereda el trono, también hereda la guerra en Oriente, ¿eh? Una cosa que lleva a la otra. No se quedó solo lo bueno, sino cuando uno sube al trono pues se puede quedar también con los conflictos previos, ¿no? Y es que en el 527 sigue candente esa frontera oriental, esa frontera en la cual están los persas sasánidas, ¿eh? Los sucesores de los partos arsácidas, ¿eh? Que estos habían sido sucesores de los aqueménidas, ¿vale? Esto nos remontamos también a una saga bastante importante, que es la de los propios persas. Persas, partos, persas, ¿vale? Tenemos ahí una sucesión de dinastías pero el enemigo siempre es el mismo, ¿no? Es Enemigo Oriente. eterno. Correcto, es como una espinilla ahí en el. En el, un grano en iba a decir en el culo, pero sí, en el culo de Roma, ¿no? Porque está en el Ahí. culo, en la parte oriental, ¿no? Entonces, sí que es verdad que fueron muchos los emperadores que tuvieron que batallar contra los persas, contra los partos. En época de Trajano, pues Trajano amplió los límites del Imperio de Occidente, bueno, el Imperio de Occidente no iba a decir el Imperio Global, porque no estaba dividido en aquel momento, ¿no? Trajano llega hasta Mesopotamia, bueno, expande al máximo los límites y las fronteras de los del imperio, acabando con los partos, les hace rendir tributo, etcétera, etcétera. Luego, con el paso de los años, pues obviamente se van perdiendo esas provincias, los partos van recuperando su poder, van recuperando sus territorios, y no deja de ser siempre una frontera complicada, ¿no? En tiempos de los severos, ya está la dinastía sasánida, y allí pues también se producen refriegas constantes, ¿no? Entonces, cuando Justiniano sube en el 527, también se encuentra que la situación es un poco compleja y complicada. Por eso decide enviar allí a su hombre de confianza, ¿no? A su Flavio Belisario y le da el título de Dux de Mesopotamia. No es un título tan potente como para poder dirigir los ejércitos de Oriente, pero sí que es un título importante. ¿Qué pasa cuando llega allí? Pues que hay otros por encima de él que son los que están llevando la guerra contra los persas sasánidas. Entonces, se pone a las órdenes de ellos. Él se lleva a sus propios bucelari, evidentemente ya te he dicho que los bucelari pasan a ser tropas imperiales en el momento que su señor pasa a servir al propio emperador, y empiezan una serie de batallas y de conflictos, ¿no? Una destacada, que también aparece en la novela, que la narro con sumo detalle, porque me gusta también profundizar en la parte más bélica, que es importante, creo que gusta. Es la batalla de Mindos, en el año 528-29 aproximadamente. Es una batalla compleja en la que bueno, Belisario no dirige, pero ve cosas. Él se da cuenta que quizás no se está planteando bien la estrategia por parte de los oficiales superiores romanos y, bueno, el general persa, en este caso en el general sasánida que es Peroz Esmirrán, es un hombre curtido, un hombre con ya experiencia vasta en esa frontera y decide pues entrar en liza con los romanos y les hace una pequeña emboscada en la cual pues, los romanos caen sin, bueno, caen como si fueran novatos, ¿no? Lo que hace es plantar una línea de un foso con líneas de estacas clavadas al final del foso, ¿no?
y hace toda una línea delante de su infantería, ¿no? ¿Qué hace? Utiliza la caballería para atraer a los romanos. Los romanos muerden el anzuelo, la caballería persa obviamente sabe que hay unos fosos y no pasa por ellos, sino que se crean pues una especie de caminos o pasadizos por los cuales la caballería se puede replegar y los romanos pues van allí con todo, ¿vale? Cargan a lo loco, Flavio Belisario se queda atrás con parte de sus buquelari y con parte de la infantería, no lo ve muy claro, pero obviamente no le hacen caso pues porque allí es un segundón, por el momento, ¿eh? Será un segundón. La caballería romana pues cae en la trampa, cae en la celada y es totalmente diezmada por las tropas persas, ¿no? Aquella fue una derrota brutal, una derrota muy, muy dura para digerir, ¿eh? Los romanos perdieron allí entre oficiales y caballería, perdieron a muchísima, muchísima tropa. Además, perdieron también mucha infantería porque en el repliegue posterior, si tú tienes que correr y ellos van a caballo, pues obviamente la caballería lo tiene todo ganado, ¿no? Por eso decimos que la caballería es muy importante y las tropas de infantería muchas cosas o muy pocas cosas tienen que hacer. Nos pregunta aquí alguien, nos decía Dux entre interrogantes, sí, Dux de Mesopotamia. Ese es un cargo que se le otorga a Belisario, como había dux de Fenicia, dux de Palestina, esos eran territorios que estaban dentro de la órbita del Imperio Romano y se le concede el título de dux, ¿vale? Que es un duque, ¿vale? Lo que sería en términos más modernos duque, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Belisario se consigue replegar, consigue salvar parte del ejército y se refugia en la ciudadela de Dara, ¿vale? Digamos, una fortificación que han construido los romanos, un fuerte avanzado que tienen en el Limes, ¿eh? Ya sabes que las fronteras en ese momento son un poco cambiantes, ¿no? Un día Dara es romana, al día siguiente la pierden y es persa. Bueno, va habiendo un progreso que quizás hoy doy dos pasos adelante, mañana doy tres atrás, ¿no? Tanto por un bando como por el otro, ¿no? Hay, digamos, que momentos en los cuales, como por ejemplo con la derrota de Mindus, se produce bueno, podríamos decir, una victoria destacada, ¿eh? Una derrota destacada para los romanos en este caso, pero ni mucho menos son determinantes. Esto es lo importante, ¿no? Que estamos diciendo, estamos viendo que se están moviendo contingentes muy importantes, se están destacando muchísimas tropas para proteger esa frontera, se está invirtiendo muchísimos recursos económicos y materiales y humanos. O sea, que eso yo para mí es destacado la guerra de desgaste, ¿no? Y si tú llevas siglos, siglos, siglos luchando y ves que allí no se produce más que paces puntuales, tratados de paz puntuales, pero porque convienen en un momento determinado. Yo pienso que los persas sasánidas también tendrían otros enemigos con los que combatir y que puntualmente harían una paz, pero no dejaba de ser cosas puntuales y que no tenían una duración, ¿no? Bueno, así después del desastre este, el Magister Militum per Orientem, que era el máximo mando supremo de los ejércitos de Oriente, pues perece también en esa batalla y, bueno, quedan pocos recursos, quedan pocos hombres capaces y lo que hacen es, pues, Justiniano decide nombrar a un hombre de confianza con ese cargo. O sea que en el año 529 ya tenemos a Flavio Belisario ostentando el cargo de Magister Militum per Orientem. ¿Vale? Madre mía, qué joven y qué responsabilidad, ¿no? O sea, el máximo Impresionante. cargo, sí, el máximo cargo, el cargo supremo de todos los ejércitos que tenían en ese limes, ¿no? Y con la responsabilidad de haber perdido una batalla y tener que recuperar el honor, tener que recuperar la moral de las tropas. Ojo, esto es muy importante, ¿eh? O sea, que no cualquiera estaría capacitado para hacer que un ejército. Mira, ponen, que viva Belisario. Que viva Belisario. ¡Viva! Yo voy leyendo de vez en cuando los comentarios porque hay algunos que también, oye, yo me dejo algunos datos y yo os invito también que si me dejo algún dato o algo que me lo vayáis poniendo por aquí porque también va bien, ¿eh? No soy perfecto y hay veces que se me quedan cosas atrás o que si queréis aportar algún dato que creéis que es importante que se destaque, pues oye, encantado de hacerlo. No nos dará tiempo de responder a muchas preguntas porque si no nos entretenemos demasiado. Pero bueno, seguimos. Seguimos en después de Mindus. Después de Mindus, el Magister Militum per Orientem decide pues que hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para equilibrar la balanza o por lo menos darle una lección a los persas que se estaban creciendo, que estaban incluso entrando por la zona de Armenia, por el norte. Sí, Belisario no fue conde, sí, era Comes, era Comes, el conde de Belisario. Y ahora es Magister Militum per Orientem, ¿vale? De Comes a Dux, de Dux a Magister Militum per Orientem.
¿Qué pasa? Que los persas intentan entrar por la zona del norte, por Armenia, la provincia de Armenia, que estaba en disputa, estuvo mucho tiempo en disputa entre romanos y persas sasánidas, ¿no? Eso que hace que Belisario pues tenga que tomar una decisión que conste o que sea dar una victoria, otorgar una victoria suficientemente dura o potente para que los persas retrocedan, ¿no? ¿Y qué hace? Pues eso se produce en lo que las fuentes posteriores, en este caso nuestro querido Procopio de Cesarea, Procopio de Cesarea fue el cronista oficial de Flavio Belisario, le acompañó durante todas sus campañas y luego pues, se convirtió un poco en su detractor, ¿no? No sé qué le hizo Belisario, que luego escribió su historia secreta y allí sacó todos los trapos sucios de Belisario, de Justiniano, de Teodora, etc., 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 ¿no? Entonces, algo le debió hacer Belisario, o quizá no lo hizo, sino que a lo mejor se cansó de estar siempre al servicio de un gran hombre y dijo, oye, pues ahora voy a escribir lo que me dé la gana, ¿no? Y tenemos pues las historias de las guerras, que es las que narra todas sus campañas, y luego están la historia secreta, de la cual hablaremos más adelante en próximos programas, ¿eh? La cuestión es que en el 530, en junio del 530, Belisario decide pasar a la acción y lo que hace es invertir los papeles. ¿Te acuerdas que antes hemos hablado de las estacas y de esa trampa que hizo Perro Cesmirán, ¿no? Y Perro Cesmirán lo que hace, pues imagino, ponte en su lugar, ponte que tú eres Perro Cesmirán, yo soy Flavio Belisario, tú eres un general curtido, Edu, y yo soy un chavalín que, bueno, que mira, por circunstancias de la vida se acaba de encontrar con el título de Magister Militum Perdiente. Y te saco un ejército allí a campo abierto. ¿Y tú qué piensas de mí? Dime, ¿qué pensarías? Pues hombre, vamos a atacar, ¿no? Es el momento de dar la puntilla a los romanos y avanzar, ¿no? Es el momento. Correcto, correcto, porque tampoco piensas que un muchacho sea capaz de plantarte cara a ti con tu poderoso ejército después de haber obtenido una victoria tan grande, ¿no? ¿Qué hace Belisario? Belisario pues también cava unas zanjas que en teoría servirían para proteger a su infantería, ¿vale? Entonces, aunque los persas las lleguen a ver, sí que es verdad que te ofrecen mínimo una cierta garantía para que la caballería pues tenga tiempo para ahí la infantería tenga tiempo para replegarse. Y además utiliza una táctica muy 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 buena, ¿eh? Aquí es donde empieza a surgir su genio, que ya lo tenía, pero evidentemente en una gran batalla como esta pues aún se ve más. Y es que en el campo que elige él, esto es importante, elegir el campo de batalla siempre para poder gozar de ciertas ventajas, lo que hace él es elegir el campo y a la parte izquierda, en la parte izquierda de su flanco, su flanco izquierdo se levanta una montaña, ¿vale? Una montaña bastante importante. Lo que hace allí es esconder una unidad bastante importante de érulos, de jinetes érulos al mando de Faras, ¿vale? Los érulos pues, son una tribu germánica, la de Odovacro, la que conquistó Italia, pero que en estos tiempos pues, no dejan de ser foederati, aliados, como les queráis llamar, ¿no? Mercenarios, lo que fuera, ¿no? O que sirven bajo las órdenes del emperador, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues lo que hace es emboscarlos y decirles, vosotros esperaros a que vengan los persas y lo que vamos a hacer es rodearlos, ¿vale? ¿Qué hace? Él lanza su caballería, la caballería normal, para atraer a los persas. Los persas dicen, pues vamos a por ellos, avanzan, la caballería retrocede, les hace que vengan hacia ellos y cuando ellos vienen, obviamente cuando se pasa o se sobrepasa la zona de ese promontorio, de esa montaña, lo que hace Faras y sus érulos es salir desde atrás y ya tienes la trampa trenzada. Evidentemente eso no es un movimiento de un momento, ¿no? Eso requiere pues que los persas muerdan el anzuelo, porque si ellos no corren y no superan ese montículo o ese promontorio, la trampa no sirve para nada. Pero bueno, Belisario pues supongo que tuvo en cuenta también ese factor. Una pregunta, Dime. Sergio. En esta batalla, me parece que es interesante de cara a los oyentes, hablar de los inmortales. ¿Estaban todavía luchando para Persia los inmortales famosos de la época de Alejandro Magno y de Leónidas? ¿O ya no estaban ahí? Sí, existe dentro del ejército persa sasánida, existe un cuerpo que es el de los inmortales, que normalmente eran las tropas de élite, no porque no son los mismos de tiempos de Alejandro, evidentemente, son inmortales, pero no vivían tanto, ¿no? Porque si no hubiesen sido muy longevos en el tiempo, ¿no? No os fiéis de la película de 300, ¿eh? Que no vivían tanto ni eran seres del inframundo, ¿no? Se les llamaba inmortales precisamente por eso, porque cada vez que caía un hombre se reponía con otro, ¿vale? Entonces el ejército, el contingente siempre estaba compuesto por 10.000, los 10.000 inmortales.
En este caso, los persas sasánidas habían heredado de los persas arsácidas o los partos arsácidas esa unidad que había sido heredada a su vez del imperio aqueménida, ¿no? De tiempos de Darío y compañía, de los tiempos de Alejandro, ¿vale? Pero en esta batalla también intervienen, pero donde jugarán un papel más importante será en la siguiente, que a ver si podemos llegar. No sé si nos dará tiempo a llegar, ¿eh? Pero sí que es verdad que existe el cuerpo de inmortales. Entonces, en este tiempo se usan y eran una caballería muy, muy, muy potente y podríamos decir que era una especie de cuerpo de élite asimilable un poco a los Bucelari. Entonces, estos jinetes persas son tomados por la retaguardia, por Faras, y evidentemente pues, se produce allí una matanza brutal, porque no pueden escaparse, no pueden irse para atrás. Tienen delante la caballería y la infantería que está esperando detrás de las zanjas, y además tienen por detrás a una unidad bastante potente de jinetes enemigos. ¿Qué pasa? Que cuando los demás ven que ese flanco está cayendo, obviamente ya sabemos, y es por todos conocido, el tema de la moral, ¿no? Las grandes batallas y las batallas importantes del mundo antiguo, muchas se decidían por el tema moral. Es decir, quizás no se producían tantas bajas, pero sí que es verdad que en el momento que un flanco entero se desmorona, o tú ves perder un flanco entero o una unidad entera de jinetes, lo que hace el otro flanco es marcharse o recular o decir, oye, y si nos han matado, nos han metido esta trampa, quizá haya otra esperándonos, ¿no? Entonces, sí que se produjo, fue una retirada del resto de unidades del ejército persa, y Peroz Esmirrán pues se dio con el canto en los dientes. O sea que un chaval de 27 años o de 30 años le dio pal pelo, y el otro era ejército victorioso persa sasánida, pues allí en Dara sufrió un revés abismal. Y ese párrafo que tú has leído en el principio es la conclusión que hago yo en la novela de esta batalla, de la batalla de Dara, ¿vale? Así que vuelve a la Nueva Roma hecho ya un héroe también, ¿no? Con esa edad Sí, sí, ya sí, sí. empieza su fama. Sí, oye, el nombre, yo en este caso las noticias viajan rápidas en el viento, como el viento, ¿no? Entonces, Justiniano, cuando recibe esta noticia, pues oye, es una. Y que sea tu amigo, ¿no? Precisamente, un hombre en el cual tú has confiado, que lo has puesto ahí en el, digamos, al frente de todos los ejércitos de Oriente, bueno, ya hice mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, después de esta gran victoria, en la zona de Armenia se producen otras victorias, ¿vale? Victorias destacadas, utilizando también este tipo de estrategias, ¿no? Y con ello nos plantamos en el año 531. Voy avanzando rápido porque ya nos queda poquito tiempo, nos estamos comiendo el tiempo, que ya veas que pasa volando, ¿no? Y en el 531, o concretamente en abril, el ejército de Belisario en marcha está persiguiendo al ejército de Peroz Esmirrán, ¿vale? Lo está persiguiendo porque el ejército que había entrado dentro del territorio romano se empieza a replegar. Los persas quizás se dan cuenta de que las últimas victorias por parte de los romanos pues les están ocasionando pérdidas, y que quizá deberían, bueno, buscar un terreno favorable, quizá recuperar posiciones anteriores. Lo que hacen es retroceder, se adentran en su propio territorio, y lo que hacen los romanos es perseguirles. Pero se hace una persecución que dura semanas, ¿vale? El ejército de Belisario lo que hace es ser prudente. Belisario sabe que está en territorio enemigo, las líneas de avituallamiento no son las más buenas, que en cualquier momento se te puede torcer la cosa y estás muy lejos de tus campamentos, y ello pues conlleva unos riesgos, ¿no? Y siguiendo, están jugando un poquito al gato y al ratón, ¿no? Ni los persas le plantan cara, ni él se atreve tampoco a ir más allá. Porque quizá un golpe definitivo sí que hubiese sido letal, pero no las tiene todas, ¿no? No las tiene todas porque las fuerzas son muy equilibradas, y aparte, cuando tú te adentras en territorio persa, un territorio enemigo, es posible que no conozcas ese territorio y estén llegando, pueden llegar refuerzos. Entonces, la lógica, la prudencia, es algo que también hace a un general grande. No solo las grandes victorias ni la capacidad estratégica, sino que ser prudente y ser inteligente pues también te convierte en un buen general, y eso sí que lo tenía Flavio Belisario. Arriesgar a tus hombres o a perder a tus hombres en una batalla kamikaze pues no tiene sentido, y por eso sus hombres también le querían mucho, porque les cuidaba. Eso es importantísimo. Eso convierte
Él sabía los recursos que tenía y sabía que tirarse a lo loco hacia una batalla pues podía ser algo peligroso. Un poco como Julio César, ¿no? Aquello de que caminaba con sus soldados, comía lo mismo que sus soldados y dormía como sus soldados, ¿no? Y eso para un legionario o para un bucerari en ese momento tendría que ser también como un ejemplo, ¿no? De decir, ostras, mi general está conmigo, lucharé por él, ¿no? Eso también ayuda a combatir mejor, creo. Sí, de hecho sabemos que Belisario se entrenaba con sus hombres. Eso es A ya. diario, ¿eh? Sí, correcto, a diario. Era un hombre que tenía, bueno, que tenía la intención o tenía la camaradería con sus propios legionarios. Sabía que sus hombres, él dependía de sus hombres dependían de él. Entonces, evidentemente, pues César, Trajano también decían que se sentaba a comer la comida con sus legionarios en los contubernios. O sea que quizá también eso es un indicio de que es un buen general. No solo es buen general el que obtiene victorias, sino el que hace que sus hombres luchen por él y confíen ciegamente en él. En este caso, pues Belisario pues, también seguía esa dinámica, quizá un poquito en la línea de esa herencia romana, ¿no? De esa tradición. Entonces, sí que es verdad que ese abril del 531, cuando llega el 19 de abril del 531, que es la Pascua cristiana, ahí se produce pues, un episodio un poco complicado, que ya Belisario tuvo que ir lidiando previamente, y es que sus hombres estaban muy creciditos, veían que los persas huían, que les temían, y eso pues a veces la confianza puede ser un error también, ¿no? Belisario lo sabía. Belisario intentó contener a sus hombres, intentó hacerles ver que digamos que las prisas eran malas consejeras. Pero estos insistieron, insistieron, insistieron en que tenían que plantar cara sí o sí, porque si no lo hacía, pues obviamente iban a poner a otro. Entonces el motín hizo acto de presencia y Belisario tuvo únicamente dos opciones: o hacerles casos a sus hombres y evitarse el motín y tener suerte y conseguir una victoria, o en cualquier caso la otra opción era imponer disciplina. Pero con los oficiales o incluso algunos suboficiales que bueno, tenían más ganas de combatir que otra cosa, pues oye, el miedo a que te depongan y que te acaben haciendo algo, pues también imagino que planea por ahí, ¿no? Y esas ansias de conseguir una victoria, de derrotar definitivamente a los persas y volverte hacia tu territorio, pues oye, fue más poderosa. ¿Y qué tiene la Pascua, ¿no? Pues que tiene la Pascua que los cristianos ayunaban. Y el 19 de junio, quizá no hubiese sido, perdón, el 19 de abril no hubiese sido el mejor día para combatir. Belisario lo supo, pero la presión de sus hombres pues pudo más. Y le obligaron a entablar combate con los persas en Calinico, ¿vale? Calinico, la ciudad de Calinico, cerca de la ciudad de Calinico, y allí pues bueno, no tuvo más opción y los ejércitos se enfrentaron. ¿Qué pasó en esa batalla? Bueno, así a grandes rasgos, porque no nos queda muchísimo tiempo, no nos queda demasiado, y Justito. quiero explicar cuatro detalles sobre la batalla. Los romanos la empezaron perdiendo. Los gasánidas, que eran unos árabes cristianos, que eran aliados de Roma, del imperio en este caso, perdieron, bueno, no perdieron, es que ya cuando vieron a los enemigos lo que hicieron fue huir del campo de batalla. Entonces dejaron el flanco derecho romano totalmente vacío. Por ahí aprovecharon los inmortales para entrar y, bueno, lo que hizo Belisario fue enviar un contingente de refuerzo. Ese contingente obviamente era muy inferior a los inmortales. Y pereció, ¿vale? Fue totalmente aniquilado. La ala derecha romana fue bueno, vencida y aplastada. Yo imagino en ese momento Belisario diciendo, más de uno diciendo, madre mía, si hubiésemos hecho caso a Belisario, en vez de forzar este encuentro, pues mira lo que nos habríamos evitado, ¿no? Total, que Belisario, en un alarde de inteligencia, en un movimiento táctico inteligente, de destreza, lo que hizo fue replegar a toda su caballería, ponerse de espaldas al Éufrates, ¿vale? Que estaban combatiendo a orillas del Éufrates, y lo que hizo fue hacer desmontar a toda su caballería. Recuerda que antes hemos hablado que los buquelares estaban preparados para combatir en tierra, y lo que hizo fue formar un muro de escudos, un rectángulo, a la antigua usanza, ¿vale? A la usanza de las antiguas legiones, y lo que hizo fue. Dime. Como una caja, ¿no? Como la de Jenofonte, cuando Eso huyó de es. Persia. Eso es. Con el Ostras. río por detrás, el río no te iban a atacar por el río, entonces tú lo único que tenías que cubrir eran los tres flancos, ¿no? Pero obviamente tenías que aguantar la cometida de un ejército superior. Y obvio, fue carga tras carga, carga tras carga, y resistieron, ¿no? Formando un cuadro, los caballos en el interior, los oficiales en el interior transmitiendo órdenes, y bueno, pues ahí se produjo pues una gran batalla, una batalla épica en la cual las fuentes dan a los romanos como perdedores,
pero yo lo dejaría más en tablas, ¿no? Porque quizá los sasánidas vencieron, pero de manera pírrica, es decir, sacrificaron mucho para poder obtener esa victoria. Llegó la noche y después de aguantar innumerables cargas, lo que hizo Belisario fue aprovechar para mandar llamar a las barcazas que estaban en el otro lado, en la otra orilla del Éufrates, y por la noche hacer una operación anfibia de, podemos decir, un Dunkerque, ¿eh? Un Dunkerque, pero a lo romano, ¿no? Todas esas tropas que estaban en la orilla Increíble. fueron evacuadas en el amparo de la oscuridad. Los persas, obviamente, se retiraron para ya sabiéndose vencedores. Y lo que hicieron fue decir, bueno, para la mañana les vamos a dar pal pelo a los que queden. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron al campo de batalla, pues ya no había romanos. ¿Qué había hecho Belisario? Había evacuado caballos, tropas, todo. Todo estaba en la orilla del otro lado. Y esa victoria, Magnífico. que podía haber sido una victoria, perdón, una derrota catastrófica, la hizo que fuera menor, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí, porque toda esta derrota traerá unas consecuencias. Entonces, yo antes de entrar y profundizar en el siguiente episodio, yo no sé qué te ha parecido de momento lo que llevamos Bueno, hablado. magnífico. Se me ha hecho muy corto, de verdad. Es que yo seguiría 1 hora, 2, 3. Pero bueno, vamos a hacerlo poco a poco. Creo que ha sido un inicio espectacular. Dejamos a Justiniano aquí, en la otra orilla del Éufrates. Y si te parece, en un par de semanas, si podemos cuadrarlo, repetimos aquí. ¿Te parece? Hombre, yo estoy encantado de volver, o sea que ya dijimos, cuando me comentaste de iniciar este proyecto de hablar de la vida de Flavio Belisario, ya te dije que con una sesión no tendríamos bastante. Y mira dónde estamos, todavía estamos en el año 530 y estamos en Calinico, nos quedan Nos queda muchísimas todo. cosas. Nos queda todo. Hemos empezado y nos queda todo. Es increíble. Pues Sergio, muchísimas gracias por esta lección magistral. Un Y lo placer. dicho, te tomo la palabra, te espero aquí. En cuanto podamos cuadrarlo, si puede ser un par de semanas, seguimos. ¿De acuerdo? Perfecto, aquí estaré. Encantado de estar con vosotros. Un saludo para toda la audiencia. Espero que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado esta primera parte de la vida de Flavio Belisario, que queda un montón de cosas por explicar. Edu, muchas gracias por contar conmigo, gracias por Un invitarme a tu placer. canal y adelante con este proyecto de hacer los directos, porque los directos son espectaculares y sirven para muchísimo. Suerte y que la fortuna te acompañe. Gracias. Con invitados como tú, seguro que todo va bien. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Pues ya para acabar, os recomiendo que si no lo tenéis, os compréis el libro Herederos de Roma de Sergio Alejo. Está muy bien escrito, os va a enseñar este pasaje de la historia que está un poquito más olvidado de lo que realmente merece. Así que nada, espero que os haya gustado y os veo pronto. Gracias.